Para este trabajo voy a utilizar estas láminas de aluminio, medían 10x10 si recordáis y mide 1 milímetro de grosor. Dos ganchos para pendientes, estos son de acero inoxidable, y alambre de cobre plateado de 1 milímetro de diámetro. Unas tijeras, estas son unas tijeras de sastre de coleccionista, además son muy bonitas y sirven para el metal. Un sacabocados para metal, me gusta más este que el último que pedí, creo yo que es para tela. Y comenzamos. Deciros que podéis encontrar estas láminas de metal, la tijera y todo lo demás en la tienda BBCraft. Vamos a usar la métrica y vamos a marcar cada 5 milímetros. Esto lo vamos a hacer 4 veces porque vamos a sacar 4 tiras, 2 para cada pendiente. Aproximadamente el largo serán unos 8 centímetros, pero bueno, es algo personal, opcional. Y vamos a pintar 4 líneas. Realmente no es muy necesario porque se corta muy bien el metal, se corta derecho, pero no está de más marcarlo. Esto es un rotulador permanente. Ya tenemos las 4 líneas marcadas, pues ahora vamos a cortar. Cortamos despacito, pegados al corte. Podemos estar seguros de que nos va a quedar derecha. En este caso no necesitamos lija. Pegándose bien al corte, a la línea de la tijera, nos van a quedar muy derechas y no va a quedar ninguna rebaba. Esta tijera corta bastante limpio. Así que ya vamos cortando una, así hasta 4 veces. Ya sabéis que tengo un pequeño problema ahora para hablar, me cuesta por la alusación, así que bueno, vamos a hablar lo esencial. Ya tenemos las 4. Lo que vamos a hacer ahora es enderezarla para trabajar más fácil con ella, cogiendo un extremo con un alicate y otro con el otro, y eso vamos a hacer con las 4 tiras. Ya tenemos las 4 más o menos derecha. Ahora vamos a usar el alicate sacabocados para metal y vamos a taladrar un extremo en cada una. Moviendo despacito de un lado a otro se saca muy bien.
Una vez taladradas las cuatro, presionamos ligeramente con el alicate de punta plana. Ya sabéis que así se quita la pequeña rebaba que haya podido quedar. El protector ya no lo necesitamos, así que se lo retiramos. Volvemos a utilizar el alicate de punta plana, esta vez uso dos y doy un cuarto de vuelta a esa zona que hemos taladrado. Hacemos lo mismo con las cuatro tiras, un cuarto de vuelta. Volvemos a dar un cuarto de vuelta, esta vez un pelín más retirado, en el sentido contrario en el otro extremo que no está taladrado. ¿Veis? Esta vez retiro un poco más el alicate, dejo ahí un hueco como si fuese otro ancho más del alicate, uno un poquito más retirado que el otro. ¿Veis? Esta es la medida del segundo. Pero bueno, como son cosas muy pequeñas, tampoco hace falta una métrica para esto. Uno un poco más retirado que el otro. El siguiente paso será hacer una espiral en el extremo que no está taladrado. Que la punta quede bien cerrada, o sea el aro del interior, y luego ya la vamos dejando un poco abierta. El que hemos doblado más lejos va a quedar más ancha, más abierta, y el otro va a quedar más recogida. Vamos a hacer primero estos dos más anchos, que son el que está doblado más lejos del extremo. La punta que quede bien cerrada, ¿eh? O sea, el círculo inicial. Luego ya puede quedar más abierto. Os preguntaréis por qué no hago esto con el alambre plano. Pues sencillamente porque es más blando. Entonces este diseño va a quedar mejor con las tiras de láminas de aluminio. Ya tenemos aquí dos iguales, vamos a hacer otros dos. Esta vez las tiras, el doblez, están más cerca del extremo, así que realizamos las espirales más cortitas, menos vueltas y más pegadas. Realizamos los dos lo más similares posible y vamos midiendo uno por el otro para que queden lo más similares posible. Lo ponemos al lado y medimos las veces que haga falta.
y así es como van a quedar, una más larga que la otra. Vamos a hacer un giro más. Sujetamos la espiral y damos media vuelta otra vez hasta que quede la cara vista plana y la espiral girada. Hacemos lo mismo con las cuatro tiras. Doblamos un cuarto de vuelta. Eso va a hacer que quede plano a la vista y la espiral quede de lado. Y así es como van a ir montadas. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos tiras. Cuarto de vuelta para que quede plano a la vista. Si se nos ha movido el giro de arriba, pues habéis visto ahí, lo sujetamos y lo terminamos de colocar derecho. Y esta es la forma en que van a quedar nuestros pendientes. Se podían hacer de una sola pieza, pero creo que así es más cómodo y tiene más movimiento. Voy a usar ahora el alambre de 1 milímetro de diámetro. Hago un circulito, la parte más ancha, y doblo uno de los cabos. Por aquí vamos a traspasar las dos tiras, una y luego la otra, y cerramos aquí realizando un enrollado. Yo voy a dar solo un par de vueltas, es suficiente, podéis dar las que queráis. Cerramos, ajustamos bien, cortamos. Aplastamos bien el pico. Y realizamos aquí en la terminación un engarce simple que va a ir en línea recta con respecto al otro. Cortamos y cerramos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro pendiente. Como ya aquí encima de la mesa tenemos la postura, pues no soltando, sabemos que los rizos, las espirales, nos van a quedar hacia el interior, que es la postura que hemos elegido. Cerramos nuevamente, hacemos exactamente lo mismo que en el otro. Ya le podemos colocar el cierre y fijaos, como el doblez está en línea recta prácticamente, pues queda la espiral una encima de la otra. Y eso no queremos que suceda, queremos que quede así, un poquito abierto, ¿verdad? Que no quede una montada encima de la otra.
Yo le estoy dando también un poquito de forma redondeada a la pletina. La solución es esta. Doblamos hacia el exterior el doblez de la parte de arriba. Así. Y ahora lo sujetamos con la mano en la postura que queramos, la apertura que queramos, y aplastamos aquí moviendo. Esa es la postura que queremos, la apertura es la que tiene que quedar. Hacemos lo mismo con el otro pendiente. Antes le damos un poquito de forma redondeada como hemos hecho con el anterior. Y ya no queda una espiral montada encima de la otra, sino que queda abierta. Es la postura que le hemos dado con el alicate. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy, que podemos tener en esta postura o al revés, dándole la vuelta, que también queda muy bien. Si te ha gustado este vídeo, si te gustan los vídeos del taller de Bellanoche, canal oficial, like, comparte, comenta, suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas. Muchas gracias y hasta otra.